trabajo, no lo creían, nadie lo creía. Lo más grande fue cuando se encontraron las puntas. Y por eso ese sitio es muy, muy importante. Si queremos conocer la prehistoria de Venezuela, este sitio llamado Taima Taima es el sitio indicado, situado en las costas occidentales del estado Falcón. Este vasto territorio fue explorado por el arqueólogo José María Cruz hace ya 40 años. Esta camioneta acompañó a José María Cruz en sus expediciones por toda Venezuela. Aquí podría comenzar la prehistoria de Venezuela. En los próximos minutos, este documental investigará lo que aquí pudo ocurrir. Una megafauna que interactuó con aquel hombre primitivo que pudo llegar o existir en Venezuela. Taima Taima es descubierto a finales de la década de los 50, a principios de la década de los 60. Taima Taima constituye uno de los primeros yacimientos descubiertos hacia el sur del continente americano, donde se evidencia la aparición o la presencia de poblaciones del paleoindio. El paleoindio es definido como un periodo cronológico que está alrededor de los 12 a los 14 mil años antes del presente, donde se supone que habían poblaciones que subsistían de la cacería de grandes animales. Taima Taima inicialmente fue descrito por Cruzen como un sitio de cacería y descuartizamiento de mastodontes, aunque el registro arqueológico encontrado en Taima Taima es mucho más diverso. Pero la taxa o los animales que aparecieron en este yacimiento con más número, con más representativos, fueron los mastodontes. La hipótesis o el modelo que describe o que plantea Cruzen para el yacimiento era un gran manantial donde se supone que los animales venían a tomar agua durante el día mientras pastoreaban en los alrededores. Y aquí eran sorprendidos, eran rodeados por un gran número de cazadores que aprovechaban, digamos, el descuido de los animales para atacar. A mediados del siglo, en la década de los 50, la discusión estaba centrada sobre el tema del poblamiento temprano, la llegada del hombre al continente americano. El modelo que imperaba, el modelo que era más fuerte, más sólido, era el que llaman hoy poblamiento tardío o consenso Clovis. El modelo plantea la entrada de grupos cazadores de megafauna por el estrecho de Bering con el norte del continente americano y su posterior dispersión. Hasta el momento eran las fechas más antiguas que se habían definido. Estaban alrededor de 12 a 11 mil años. Estaban asociadas a unas puntas bifaciales acanaladas. Había una tipología muy específica que se estaba encontrando asociada a esta megafauna. En este escenario, Cruzen intenta buscar evidencia para el sur del continente y encuentra el Pedregal. El Pedregal cuestiona el modelo porque se supone que para la época todo lo que aparecía tenía que ser pre-Clovis o descendiente tipológicamente de Clovis. Pedregal está ubicado hacia la costa occidental del estado Falcón. El yacimiento está a los alrededores de lo que hoy es el pueblo de Pedregal, cerca de unas terrazas aluviales que Cruzen, digamos, utilizó para poder fechar los materiales que estaban depositados sobre esas terrazas aluviales. En este momento, Cruzen encuentra el hobo.
El hobo es una punta totalmente diferente a lo que hasta ahora se había reconocido tipológicamente como artefacto que pudiera estar asociado con la cacería de grandes mastodontes y con estas poblaciones que venían mirando desde el norte del continente americano. Paralelamente están apareciendo otros yacimientos en el sur del continente americano, por ejemplo Monteverde en Chile, que es otro yacimiento que arrojó evidencias muy importantes, arrojó además secuencias de fechas muy contundentes, muy sólidas, tanto como las de Taima Taima. Y en este momento aparece el planteamiento del modelo de poblamiento temprano, que es un modelo que básicamente sale de las evidencias que estaban apareciendo alternas a Clovis para el sur del continente. Pasaron los años, él hizo las excavaciones de Muaco, se fue por años otra vez, regresó cuando yo tenía entonces 15 años, que regresa a hacer las excavaciones en Cucuruchú y Muaco. Entonces allá me busca a mí y ahí empiezo a trabajar con él con 15 años de edad. Fueron momentos tristes, otros alegres, pero fueron más o menos con él conociendo los 60 años. Esto es Muaco. Este yacimiento fue el primero excavado en la región del Carrizal, donde comenzó las excavaciones más importantes de Cruxen para describir el paleoindio en Venezuela. En estas excavaciones él estuvo en la década, al final de los 50, entre el 58 y el 62, excavando junto al geólogo Royo y Gómez. Este fue el yacimiento que aportó los primeros contextos importantes de asociación entre los artefactos de puntas líticas de hobo junto a la actividad de cacería de grandes mastodontes. La complejidad de la estratigrafía que estaba apareciendo y lo alterado de la estratigrafía, se decidió abandonarlas y se procedió a excavar entonces Taima Taima. Se inicia la excavación en Taima Taima porque él ya se había hecho en la excavación en Muaco y entonces regresa otra vez. Y se desarrollan unos sondeos en Cucuruchú, Taima Taima y Muaco otra vez. Encontramos unos petroglifos, como pueden ver. Están a unos 4 kilómetros del complejo arqueológico Taima Taima. Petroglifos que hacen unos 40 años el arqueólogo Cruxen estuvo investigando en estas playas. Subiendo por estas colinas vamos a encontrar a Taima Taima. Él dice Taima Taima, vamos a hacer todos los trabajos en Taima Taima porque Taima Taima es la parte arqueológica más limpia que hay. No hay cosas asociadas. Tú ves que van de Taima Taima. Año 61, 62, 63, en Taima Taima se descubre el megaterio, el histodón, la macrocrania. Se encuentran puntas de flecha agregadas en los huesos, raspadores, cuchillos de piedra. Todo eso se conseguía allí. Lo más grande fue cuando se encontraron las puntas en la pelvis del animal. Según Alegría, se llevaban a otro sitio y hasta el exterior. No lo creían, nadie lo creía, se ponía en duda. Pero el doctor Cruz trajo a Ruth, a Brian de Canadá, y tuvimos nosotros una reunión para que ellos solos excavaran el sitio. Entonces ellos mismos excavaron ellos dos. Y se encontraron con la sorpresa de encontrar una punta de flecha en una pelvis de animal y todos los raspadores al lado de los huesos. Esa fue una grande alegría porque ahí ellos comprendieron que era verdad. ¿Eh? Esa es una gran verdad.